Okay, good morning. Today is the last session. I can't believe I'm still alive, man. I'm really tired. I need vacations. Today is August 26th, and it's a short session. I'm going to use the first half of the session to continue just commenting on this material from DNV. Okay. Especially showing you the relationship between what the classification society present as the formulations with the material or the deduction that we have completed in class. Okay, so there is a nice relationship between these two materials. So it's a good idea for you to see the physics behind these black boxes. Okay, and then in the second part, I would like to do what I always do in my classes is to try to do an informal evaluation of the class. Okay, you will have the opportunity to say anything about this class, including the instructor, okay? So that's the agenda for this morning. Okay, so I'm going to share, if I can find here. Do you see my full screen, Isaac? Yes, doctor. Okay. So this is what we're reviewing. This is like not a summary. It's just getting some ideas from the design principle of DNV. Okay. So yesterday we comment on this the table of contents. Okay, so you have a general idea what you can find in these type of publications. Okay, it's quite not quite the same, but there is some parallelism between the rules from all of these classification societies. Okay, there are general things, there are general principles for design, for the loading, and then you got longitudinal strength, whole beam, and then you got separate. A relations to design the bottom structure, the side structure, and the deck structure. Okay? And then you go on with some other details, right? At the end, for example, they insist a lot in buckling. Okay? So this is the part that we're going to insist a little bit, section three on design. And in there, you have these three parts. This is part one. General, very general, for example, about bulkheads, how many positions, things like that. And this is the second part, which is part B, which is a little bit more of related with the material that we have covered in this class. Okay, so let's go on. Design procedure, that's the first topic. The idea that I wanted you to have is that you see that here, this is like a statistics class. And you see that there are two PDFs. One is for the strength of the structure and the other is for the loading. Okay? How come? How come is that? Well, the thing is this. When you buy a plate, okay, plate, you say, this plate has a thickness of 8 millimeters. But this number, 8, it's not deterministic. Maybe you did the test in the lab. You can measure the thickness. And I'm sure the thickness is not going to be 8. In some cases, it's going to be 8.01. In other cases, it's going to be 7.99. The problem is that if you have this variance, you cannot be sure that the strength of this structure is a certain value. There's going to be a lot of around an average value because the average value of the thickness is 80 millimeters. But in general, there's going to be some variation. Similarly for the loading, for example, the waves. Okay, you are navigating in a ship and you receive waves. And they do not have the same height. You navigate the same day, I'm sorry, in the same route, in 2 weeks, and I'm sure
the waves will not have the same height. So it's definitely a probabilistic procedure. And the idea here is that both have to be expressed like that. And eventually, you see that the strength is a little bit to the right. That means that the mean value of the strength is higher, is larger than the mean value of the load. So that means that you support a little bit more than the load that you are going to be applying. But in general, there is an area where the loading could be larger than the strength. And that's a problem, potential problem, okay? So that's the general message about this. Okay, you can review this. I'm going to skip loading conditions. For example, here, that's a good value, okay? There are many cases when, for example, let me ask you, I want you to design a deck of a ship, right? Okay, I need to estimate the pressure, but I have no equations for that. What you can do is you can assume a height of the loading. Okay, but you still need the specific weight for that. That's a good value. 0.7 tons per cubic meter. So it's a little bit below the specific weight of the water. So for example, you can use, for example, maybe 1.2 meters of height. Multiply by that and you get a pressure. So that could be a relative nice value, so you can go on and get a primary design. So that's a good value for you to have in your head, right? Somebody else tells you, for example, you have to apply a load with an stowing rate of 1.5 tons per cubic meters. Immediately, you compare this with that and say, isn't it too much? Or somebody tells you, okay, you have to use a 0.1, 0.2 stowage of tons per cubic meter for this loading. And you say, isn't it too low? So that's a good number for you to have in your memory in order to check, okay? That's something which is very interesting. In the past, we used to have two classes in the structure area. And there was a subchapter in which we deal with these things. And the idea is that the classification rules, they consider the randomness of the process. And the rules, okay, they have a confidence, a probability of incidence of 10 to the minus 8. That means that when they selected, for example, the value of the bending moment for you to design the midship section, okay? This bending moment, okay, is not the largest that the ship can suffer. You can find a larger value of the bending moment, but the probability of finding a value which is larger than the design value, remember we applied some formulations for the last exercise, that probability is 10 to the minus 8. 10 to the minus 8. So it's basically zero. But it's not zero. It's very small. But it's not zero. Okay, so it's really nice calculations for that. Holger strength, I'm not going to say much. For plating, this is something that we discussed. On the right-hand side here, you have this is the equation from Timoshenko. This is the relation from DNV. And here, for example, you have a comparison. This is the K factor, okay? This K factor, if you consider, okay, the bending moment of a clamped plate on the sides. This is the comparison with the bending moment at the center, and this is the equation which is suggested by the classification rule, by DNV. And you see that it is very close. And the explanation for that is that you have a plate, you have a stiffeners, you apply the load.
And the thing is that when you deflect, this some rotation of the stiffness, that means that they are not completely clamped. They are not. That generates a reorganization, redistribution of the moment in the plate. And at the end, we have seen this, we can repeat this in finite elements, which comes in the next semester. And you see that the bending moment on the side and at the center basically have the same value, but with different sign. More or less, that's what the classification rule summarizes. Okay, so what you can do is you can take the value of the bending moment at the center, and more or less the same value is going to appear on the side, but with different sign. So we can take this value and proceed in order to design the plate. And that's what you are looking here. Okay. So in the case of stiffeners, remember the lower elements, we consider them as beams, basically. Okay, so here, this is a general expression to approximate the bending moment. This is a general expression to approximate the shear force. So Q is force per unit length, and P is a total force that you can apply on the beam. And in this table, this is taken directly from table B1. You can look it up in the classification rules, in DMV classification. And they tell you, if you model this beam as it were clamped on both ends, you want to analyze this part here, the support on the left, or the support on the right, you have to use this value for M1 and this value for M3. You put this value 12 in here, and you get PL squared over 12. That's the maximum bending moment that we did use in chapter 1, when you have a clamped plate subject to uniform loading. Clamped beam, I'm sorry. In the central part, you see that this value is 24. And remember that here, bending moment is PL squared over 12. Here, it's PL squared over 24, different sign. And here, again, we have PL squared over 12. So this is what they're telling us. And that's something that we know from chapter 1. So after you determine the bending moment according to the conditions, okay, according to the distribution of loading, okay, you can use the corresponding value, for example, 8 in here in the central part. Why we do not have this value here? Mr. Ortega, Andres Ortega, why in this case, this M1 value doesn't appear here, Mr. Ortega? Yeah, doctor, good morning. No problem. Mr. Ching Ching, do you know why we do not have this value here to evaluate the bending moment here? Because the type of support. So? The bending moment is zero. Yeah, so this value should be infinite. So you divide QL squared over infinite, and the result will be that the bending moment here will be zero. But it's difficult to write infinite, so that's why they didn't write any number here. You see, we know all of these things. The thing is that after we understand structural mechanics, we can try to understand what they are doing. Similarly, for example, this is for the shear force. Okay, so here you have a value of 0.5, here 0.5. You put 0.5 here, that means that the shear force in this point and in this point is half the total force that you're applying on the beam. And remember that basically what they're going to be, if you review this in details, for example, let's suppose that you want to design something like this. Okay, the shear stress distribution, let me change color. The shear stress distribution
Okay, in the web. Okay, is about this. So have a larger value here, and you have a reduction. And then on the flange, they change direction and go in opposite direction. What we have said is that in the web, we can use an average value. And this. How do you calculate the average value here? The shear stress. Do you remember that, Mr. Paredes? Do you remember how do you calculate the average value of the shear stress? Mr. Paredes, Luis Paredes, do you remember? No, doctor. Mr. Miss Poveda, do you remember how to calculate this value, the average value? Poveda, can you hear me? Poveda, no? Are you there, Miss Poveda? No, no, you're not here. Zach, please. Mr. Dominguez, do you remember how to calculate the average value of the stress, or shear stress? With the differential equation. No. Just the average. Santos, how do you calculate the average? The shear force divided by the area of the web. Exactly. So here, they're just telling you an estimation of the shear force. If in the rules, you find an acceptable value for the shear stress, you can deduce the required area for the web. That's a lot of relationship. There's a large relationship between these things and what we do in structural mechanics. Okay, let's do a couple more things here. Buckling strength, something very interesting here, people, is that usually we consider that if we have like a cone, okay, under compression, it buckles. So you can have a deflection in the lateral direction. So you support only forces in the vertical direction. But we could have this or similar phenomena when we apply a very large shear force, okay? So in that case, for example, let's suppose that this is the web, okay? In this case, you apply a shear like this, and believe it or not, if you reach a critical value of this force, the shear force, you could have buckling of this of the web. So even though you apply a force like this, this web can deform in this direction. That's what you see on the right-hand side of the plate. We did some tests on that several years ago with in a graduate project. Engineer Guillermo Garcia did it. So we built this with aluminum. We took it to the solid mechanics lab in the mechanical engineering, and we did this test. It was very nice to see. You apply a load, and suddenly the web is deformed in the lateral direction. So in this case, when you have very large, for example, you have a large web, okay, very high web, that's a good idea to check the possibility of buckling because of the large shear force. Not only because you can have a buckling when you have compression, but also because of large shear stress, you could also have, as a result, you could have also buckling. So that's very interesting. There's not much here. This is something very interesting, people. And with this, I'm going to close this part, is that when you have, for example, a vertical element in which is connected to another one, it is spun in order to calculate the bending moment. But the problem is that usually when you have these two elements, you include a bracket between them.
So at the end, just a second, please. Nelson, estoy en clase, te llamo más tarde, okay? Sorry about this, okay? So if you use a bracket, for example, in this case here, you could say, okay, this element, the length of this element go up to here. But now you have these transverse elements, so the length is reduced. And if you include a bracket, the span is only up to here. So you have a reduction in span, the bending moment will be reduced, and you can use a shorter and a smaller element. So how can we estimate this effective span? Well, using these regulations. In this case, for example, you go up to here because there is no bracket. And there's no element here, there's only a plate, then you go up to this point. Okay? In the case of girders, you see that the height here is much larger than this or that. Okay? In this case, for example, you do this round to avoid concentration of the stresses. And in this case, this is the way that you define the span of the girder. You don't measure up to here, you measure only up to here. The span, the length of the beam squared is proportional to the bending moment. So if you reduce the span by 10%, the bending moment will reduce by 20%. And in that case, you could reduce the height of the required section. So that's something that you should have in mind. Okay, is there any questions about this? The rest of the material, we don't have the time. Maybe some other time we can comment, but that it's very interesting to see the relationship between regulations that we have seen, and also the mechanical structural mechanics concept that we have worked in class. Okay, if there are no questions, then we can go to the second part of the agenda. The second part of the agenda is to do a short evaluation of the class. Let me get a paper so I can take notice of your comments. Y esta parte lo hacemos en español. ¡Ya! Por favor, prendan las cámaras. Quiero conocerlos. Pueden decirme lo que deseen, no se preocupen, yo no tomo represalias de ningún. La calidad del material es muy profunda, es muy ligera, es muy larga. La razón con que hemos avanzado en la clase es muy rápida. ¿Hay algún punto que ustedes creen que se puede ir un poco más? Porque lo presenté muy, muy rápido, muy lento. Es posible que se podamos ir un poco más rápido y ese tiempo ahorrarlo para utilizarlo en otro tema. La parte experimental, ¿les gustó? Los exámenes, muy largos, muy cortos, muy difíciles, muy fáciles. ¿Tenían nada que ver con el material? ¿Mucho que ver con el material? Lo que ustedes deseen. Ok, vamos en orden. Señor Pesantes, le escucho. O sea... Bueno, buenos días. Con respecto a las clases, me parecieron bien, pero creo que ha sido siempre el dilema de siempre, de que hacer más ejercicios y todo eso, como para poder entender un poquito más de cómo resolver las evaluaciones en ese sentido. Yo creo que hace más falta más ejemplos para poder entender así. La teoría está perfecta, el ritmo a mí me parece bien, aunque
A veces el inglés es muy, mi inglés es muy corto, es muy, es básico mi inglés. Hay cosas que hay que volverlas a escuchar y en ese sentido. Pero de ahí, perfecto. Señorita León. Buenos días. Para mí, más o menos, concuerdo con lo que dice mi compañero Raúl. Con los ejercicios, sí, como que me hubiera gustado, o sea, me gustó tal vez hacer la solución de los quizzes y tal vez saber si en realidad los hice bien o ver tal vez el procedimiento para tener un poquito una retroalimentación mejor de lo de qué fue lo que hice mal en la solución y en el procedimiento. Y ahí también el inglés es un poquito porque a veces puede que uno tenga, no depende ya, depende de cada persona, sí, pero a veces unas personas comprenden mejor lo que se dice, a veces no. Sobre la solución de los quizzes. Y tengo es una, ¿cómo diríamos? Una disyuntiva. Yo creo que ustedes, como forma de trabajar, ya deberían tener, sin necesidad que yo les diga nada, que bueno, no inmediatamente, pero después de tomar una lección o un examen, ustedes deberían, sin que yo se los pida, hacer la solución. Es decir, como usted dice, es decir, me gustaría aprender de mis errores. Sí, ese es extremadamente útil. Ese proceso de hacer el examen, salir del examen, ok, yo cojo el examen y lo reviso y trato de determinar qué fue lo que hice mal, si fuera el caso, ya debería hacerlo en forma automática. Y ahí viene el complemento. Ahí viene el complemento. ¿Qué pasa si todavía, por ejemplo, con más tranquilidad, con más tiempo, intento hacer la solución? ¿Qué pasa si todavía tengo dudas? ¿Qué haríamos en ese caso para salir de la duda? Señorita León, ¿cómo haríamos para salir de esa duda? Preguntar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Isaac, ¿cuántas consultas respondió usted durante el semestre? ¿Muchas? ¿Pocas? Isaac. No se conectaban mucho. Eran por sesión, dos, tres personas, dos, tres personas. Entonces, están desperdiciando el proceso. Pero es decir, por eso es que en la primera lección yo les pedí que hicieran la solución. Y yo dije, ellos tienen que aprender de que ese debe ser el proceso. Una evaluación automáticamente después, sin que me lo pidan, yo tengo que hacer la solución. Y si es que todavía tengo lío, hay que hacer consulta y salir de la duda. Pero ese proceso tiene que ser automático. Es decir, no necesitan que yo, olvídense que yo les voy a dar puntos por eso. Olvídense. Eso no esperen de mí. Pero la cuestión es salir de la duda. Pero eso tiene que ser ya automático. Señor Hidro, ¿cómo se siente? Respecto a las horas En de general, en general. aprendizaje, ¿se me escucha? Sí. O sea, yo este semestre en esta materia no me ha ido demasiado bien, que digamos. Y aparte, yo sí quisiera haber aprovechado las horas con César para hacerle preguntas y que me responda. Pero es que yo también tenía a las horas que tocaba esas ayudantías, como se dice. Tenía clases de inglés, otras materias, y no podía asistir a ninguna por ese motivo, que tenía otras materias. Pero por ejemplo allí, señor Hidro, yo sé, algunas personas piensan que yo soy bravo y cosas por el estilo, pero miren a Isaac. Y ustedes no pudieron haberle el, mira, ingeniero Isaac, tengo este problema que se me cruzan las horas. ¿Hay alguna posibilidad de? O sea, O sea, yo venía con la Yo, mentalidad de que esas está horas bien, eran yo inamovibles. tengo cara de bravo y todo lo demás, pero créanlo que sí escuchamos. Entonces,
Allí, por ejemplo, si realmente si ustedes tenían un lío con ese tipo de cuestiones, nosotros podríamos haber adaptado un poquito los horarios y aceptarlas en otro horario, cambiarlas un poco, definitivamente. Siga, siga usted, señor Hidro. Ya, otra, o sea, yo también estaba más acostumbrado a que en las clases se explicara un poco más, o sea, se hiciera más ejercicios, más ejemplos, se diera más ejemplos para poder esos ejemplos, no, o sea, no van a tomar los mismos ejemplos en el examen, eso tengo entendido, pero para ya ir practicando, ver cómo se, porque si me dan un ejercicio a mí y después me quedo en blanco y yo no lo puedo hacer por mí mismo y trato de preguntar y después me dicen, en vez de ver Le cómo. soy franco, le soy franco, mire, y voy a ser directo con las otras personas que te me han comentado sobre el asunto de los ejemplos. Es decir, yo intento, porque no necesariamente lo he logrado, intento elegir ejemplos claves para guiarlos en el deber. Y básicamente ese es el material que yo los hago responsables. Cuando yo preparo un examen, yo intento hacer eso, es decir, ¿cuál es el objetivo que pretendo? Luego, ¿qué material, qué ejemplos hemos trabajado en clase? ¿Qué material, qué ejemplos se han trabajado en los deberes? Y luego empiezo a ver cómo puedo hacer, qué ejemplo puedo darles para tratar de evaluar si realmente esto de acá lo han digerido bien. En cada examen, fíjense bien, de puro fregado, coja los problemas de la lección y pongan al lado los problemas que hemos desarrollado en clase y los que hemos tenido que desarrollar como deberes. Fregado. De puro fregado. Lo que es un lío. De vez en cuando, inclusive, ha llegado el caso en que me he equivocado y les he puesto el mismo problema que desarrollé en clase, lo he puesto en el examen. Me he equivocado. Porque intento ser consistente. Y el examen no es demostración de poder. El examen es simplemente, estoy tratando de determinar las personas que realmente han logrado absorber el material. Es un lío, es decir, por eso es tan importante el trabajo fuera del aula. Ahí se da cuenta de que el ejemplo, y al ser un poco diferente, tiene necesidad de revisar el material una y dos y tres, quizás hacer preguntas y eventualmente lo entiende. Ese es el lío. ¿Iba a decir algo más, señor Hidrogo? ¿Iba a decir algo No, más? ¿No nada más? más creo. Ok. Sigamos por acá. Señor Paredes. Buenos días, doctor. Sí me gustaría que en el último capítulo se agregaran ejercicios. O sea, yo sé que es la mezcla de todos los capítulos, pero, o sea, es más complejo, más como que ver ese detalle que cuando uno va al examen le piden algo. Intentar en el tiempo de, porque son como, yo por lo menos me tiro 10 minutos siquiera en ver cómo atacar el problema. Entonces son 10 minutos que, o sea, me gustaría que fuera un buen ejercicio. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando nos tomó la primera lección, sí nos puso ejercicios muy parecidos a la lección y yo creo que a la mayoría le fue bien. O sea, sobre todo la compresión. No tanto. Miren los promedios. Lo que pasa es lo que yo creo es que ustedes no están acostumbrados a realmente sentarse a pensar, a analizar. Es que sí, es que sobre eso, lo que pasa es que nosotros en Pero ahí no puedo hacer nada. Es decir, no, es que en el usted básico no es nos capaz enseñan. de analizar un problema. Entonces, ¿qué tipo de ingeniero va a ser usted? No, no, es que si no digo que no analizamos, sino que el problema es que el inglés, Ah, ese es analizar. el Por ejemplo, analyze. en la lección que pasó, yo me equivoqué, no había leído que era top arriba, en la parte de There you arriba. go. Sí, Sí, ya. Fíjese bien, usted ha tocado el tema álgido. Usted ha tocado el tema álgido.
Uno de los problemas, y yo les he insistido en clase, es de que ustedes no leen. Sí, ese es el problema, es que uno ya llega nervioso a la situación, llega nervioso el inglés, analizar, y o sea, sí gustaría Miren, practicar miren, bastante, sobre miren, todo. yo quisiera que ustedes hagan una retrospección. Y miren a ver en cuántos momentos durante los cursos de inglés ¿Aló? durante los cursos del ciclo A, no, es uno, no dos, cinco. Cursos de inglés. Lo demás es bastante. A menos que usted haya cortado camino en los cursos de inglés. Ahora, cuando ustedes se registran en el curso, está bien claro de que este curso se enseña en inglés. No, creo que no. Zach, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Ok. Se frició, como dicen ustedes. ¿Ustedes están conscientes de que este curso se enseña en inglés? Está bien claro. Entonces, es como que dice un prerrequisito. Señor Chin Chin, ¿algún comentario? Buenos días, doctor. En lo personal, siento que el ritmo que se maneja en las clases pues, es bastante bueno porque o sea, todo tiene una secuencia, digamos. De ahí tal vez, en lo personal, creo que, o sea, como usted dice, tal vez tomar en cuenta lo del inglés como uno de los factores, o sea, pero como para uno mismo tomar en consideración. Y también sucede que muchas veces uno, sobre todo en el primer capítulo, no viene con el conocimiento de mecánica de sólidos tan presente. O sea, no lo tiene tan presente. Entonces, el primer capítulo por ahí cuesta un poco, digamos, seguir el ritmo de la materia, porque, como usted bien lo dice, es un repaso general, o sea, no es que es todo tan detallado. Entonces, por ejemplo, en eso, sí cuesta un poco a veces ese ritmo, porque es bastante rápido, solo es una revisión. Es que es una revisión, como ustedes dicen. Entonces, Exacto, dice, entonces. sobre eso, yo organicé, ¿se acuerdan ustedes? El Structures Camp. Y muy pocos vinieron. Y justamente, yo entiendo, es decir, si ustedes cogen, y esto yo. ¿Aló? Creo que sí. Sí, se ofreció. Ahorita está apagado. Los comentamos en clase. Si usted coge un libro de mecánica de sólidos recién, la terminología es diferente, definitivamente. Porque aquí como que empuja en la dirección propia. Por eso era interesante tener este Structures Camp. Muy poca gente vino. Entonces, yo pienso que, y no, sino que empezamos a manejar el inglés. Entonces, yo pienso que, o sea, me gustaría si alguien puede comentar al respecto de Structures Camp. Es decir, ¿qué sugerencia tiene para? Porque yo pienso que habría que mantenerlo. Porque es un golpe tremendo. Es decir, tener clases solo en español y acá una clase solo en inglés. Es un golpe muy duro. Pero para eso justamente dedicamos el Structure Camp. Y fíjense ustedes que desde el comienzo yo les dije, ¿qué es lo que pretendemos? Revisen eso. Y ahí está claro. Empezar a adaptarse al inglés. O sea, yo hago lo que está de mi lado, pero onda. Igual, por ejemplo, en ese Structures Camp, una de las cosas interesantes era que yo les iba a decir, miren, como que dice, esta es la terminología que voy a emplear, la simbología que voy a emplear, la fuerza cortante le voy a llamar V, etc. Entonces, la terminología cambia, sí, pero si tenemos esta semana de preparación, ¿sí?
cuando empezamos el semestre, pues ya nos estamos adaptando a esa, a la forma de llamar las cosas, al nombre de las variables, etc. Pero para eso se necesita que ustedes asistan, ¿no? Ese es el lío. Gracias. Señor Zurita Valdés. Buenos días, doctor. La forma en que se dan las clases son muy buenas. O sea, yo siento que, como usted indicó, hay que repetir una y dos, tres veces para que nosotros podamos entender. A mí la mayoría de las clases, la primera vez la entendí un poco mecánico. O sea, entendía cuál era el paso, pero no entendía o no visualizaba el problema como tal. Entonces, ya cuando repetía la clase, me descargaba la clase, la veía dos, tres veces más, podía entender la forma en que usted visualizaba el problema. Y esa fue la forma en que a mí un poco me ayudó a entender cómo es que se conecta cada capítulo con lo dado en clase. Otra de las cosas que también me ayudó un poco a lo de los ejercicios fue resolverlos como tal. No solo verlos en una tabla, sino que ya cuando los iba resolviendo en mi Excel o en la o los ejercicios a mano, me podía dar cuenta de qué valores uno usaba, porque a veces en las tablas solo se muestran resultados, más no se indican qué fórmulas usó, qué valores, según las reglas, el BNB de las reglas, hay ciertas consideraciones que uno toma, entonces uno se va dando cuenta en el error. Entonces yo iba haciendo, me iba, veía que no me salía el mismo valor que usted presentaba en los resultados, y revisaba otra vez qué es lo que faltaba, qué estaba mal. Y así me iban saliendo la mayoría de ejercicios. Otra de las cosas también, lo que intentaba era consultar con compañeros que entendían un poquito más la materia. Entonces, eso me ayudaba a entender todos los ejercicios. Y ahí la pregunta es o lo grande, digamos, el gran problema que viene ahora es, hemos avanzado mucho en aplicar todo este entorno, ¿no? Es decir, es extremadamente fácil. Yo arranco Zoom y pongo a grabar la cosa y después la cargamos. ¿Qué va a pasar el próximo semestre cuando tengamos presencial? Yo no sé si Isaac va a tener tiempo de estar con la cámara y después de grabarlo y colgarlo en algún lado. Va a ser complicado. Pero realmente todos reconocemos que es una tremenda ventaja eso de tener las clases grabadas y luego poder repetirlas. No sé cómo vamos a hacer allí. Habrá que pensar en algo, pero realmente, lo que usted dice, es decir, a veces no lo entiendo, pero fácilmente lo puedo repetir una o dos y finalmente lo puedo captar. El problema es qué pasa cuando estemos en línea, en persona. Tomar buenos apuntes. Yo creo que compartir ciertos, estas clases ya quedaron un poco grabadas. Como usted hizo una vez cuando quiso reforzar algún material antes de que empecemos la clase, usted compartió un video donde ya explicaba el tema. Entonces, para mí, por lo menos esa clase, me acuerdo que para mí fue un poco más fácil de digerir en cuando usted estaba explicando, porque yo ya entendía cuál había sido el procedimiento antes. Entonces, ese tipo de información, compartirla, va a servirle muchísimo a los estudiantes. Entonces allí ya habría que preocuparse, Isaac, es de revisar, sobre todo, como ya las tenemos, es decir, lo que habría que hacer es ponerle en el título de cada una, ¿no? Claramente, en el título de cada una, de tal manera que podamos identificar rápidamente de qué material se trata. Okay. De tal manera que eventualmente podamos hacer una especie de librería. Y yo trataría de darle acceso a todos los estudiantes al comienzo del semestre, cosa que el que desea pues puede ir revisando, o como usted sugiere, se podría utilizar algún material específico que lo vean antes de algunas clases, sobre todo algunas clases claves, ¿no? La parte de esfuerzo cortante, la parte de flexión de planchas, ese es un poco duro y ahí podría ayudar. Ok. Doctor, yo creo que también eso de los videos también fue interesante, pero yo creería que fuera más óptimo ponerlo un día antes o
o un poquito más de tiempo, porque a mí me llegaba la notificación al correo tipo 10 de la noche. Y yo decía, chuta, ya la pereza, ya sinceramente no. Lo que usted está diciendo, sí, yo sí lo noté, pero el problema es que tenemos clases martes, jueves. Entonces está todo complicado. O sea, la solución sería tener clases lunes y jueves. Entonces está un poquito más separados y entonces yo podría colgar el anuncio, por ejemplo, martes de noche o miércoles en la mañana y habría un día para que ustedes lo revisen. Es verdad, yo sí estoy consciente de eso. Ah. Pero el problema es que tenía clases martes, jueves y ya no había mucho tiempo. Es eso. Señor Villalba. Buenos días. Claro, con respecto yo tendría más bien una observación con las tareas. Yo he puesto mi tiempo, el tiempo que tarda en resolverlos, bueno, casi en todas la puse, cuando no lo puse me restaban los puntos, ¿no? De la tarea. Pero casi siempre lo puse y excepto en la primera tarea, en los demás normalmente eran de una hora, dos horas para arriba lo que me tardaba. Entonces quisiera, o sea, pues pensaba más bien que bien podría agregarse a las tareas uno o dos ejercicios que tengan como instrucción clave el tiempo o un tiempo límite para resolver. Ok, mientras se conecta, a ver, sí. Señor Villalba, una pregunta allí. Más o menos, yo no sé si se dieron cuenta, pero tenemos más o menos unos 8 deberes en todo el semestre. Más. Es decir, más o menos cada 2 semanas teníamos que completar algo. Entonces, en promedio, usted, señor Villalba, en promedio, así en promedio, un promedio grueso, ¿cuántas horas dedicaban por semana para completar las tareas de este clase, de este curso? Por semana, al menos 16 horas. Mucho. Claro, y eso a lo que me refería, quería señalar, cuando uno realiza la tarea, se da ese tiempo, ¿no? O sea, si es un problema, puede estar revisando el material una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero si uno lo compara con el ejercicio de una lección, por ejemplo, no es tan diferente como usted ya lo marcó. Si uno lo pone al lado, no es tan diferente. Sin embargo, en la lección, el tiempo que va a tener uno es media hora, tal vez, y uno hace la retrospectiva. Bueno, en esta tarea me demoré 2 horas. Quizás sea posible a las siguientes tareas, o bueno, ya sería para los próximos compañeros que vean la materia, uno o dos ejercicios extra que tengan, por ejemplo, el resultado, no el proceso, sino el resultado, y una instrucción especial que sea el tiempo, un tiempo límite, resolver esta tarea en tanto tiempo. De esa forma, creo que podríamos hacer una idea de cómo resolverlo o en qué tiempo. Porque, como les digo, siempre dedicaba bastante tiempo, incluso revisando un material extra, revisando el material que ya estaba grabado. Un comentario rapidito. Hace unos años, yo tengo muchos años dictando el curso de vibraciones mecánicas. Me topé con que yo entré a la biblioteca y había una señorita, ahora es ingeniera y trabaja muy bien. Me acuerdo el nombre, pero no se los voy a compartir. Ella estaba sentada en la biblioteca, tenía abierto así la laptop, conectado aquí el earphone. El celular estaba aquí paradito, aquí estaban sus notas de clase, acá había un compañero, acá había 3 compañeros. ¿Usted cree que se puede concentrar así? No, creo que no. En la siguiente clase, yo no hice el comentario para ella, pero hice el comentario en general. Yo digo, es decir, ustedes están trabajando 4 horas en la biblioteca y cuando reportan las horas, me las enchantan a mí. Yo le digo, eso no es justo. Porque si usted tiene el acá con música de reggaetón y está esperando la llamada del enamorado aquí en el celular y tiene las notas y tiene 3 compañeros que le están hablando de fútbol. Chuso, es que la forma de utilizar el tiempo es un desastre. Entonces, claro, en lugar de hacer ese deber en 2 horas, lo hace en 5. Yo no estoy diciendo que usted sea ese caso, pero es una de las cosas que hay que revisarse, es esa. Es decir, ¿cuán eficiente estoy empleando? Le da la palabra a alguien más.
en Michigan, yo fui entrenado allá. Y yo entrego un deber, me dan el siguiente. Entrego este deber, me dan el siguiente. Entrego el deber, todo el tiempo no están preocupados en deber. La responsabilidad del profesor es darme una cantidad de material, de tal manera que con este material, revisándolo de manera independiente, yo soy capaz de digerir finalmente el trabajo. Sentía que por más de que hacía esfuerzo, sentía más, que el profesor se manejaba más. Y en biblioteca, tercer piso, en la Undergraduate Library, allí era la Engineering Transportation. Yo soy mañanero, empiezo temprano, y lo que hacía era, anoté la hora en que empezaba a trabajar. Después de un momento me levantaba para estirar la espalda, anotaba la hora. Al final del día, he utilizado el 67% del tiempo. Les repito una vez más, 67%. Yo dije, nada, Marín, es que ese es el problema. Entonces, desde allí, por ejemplo, cuando estoy realmente presionado, entonces primero, yo hago un listado de las cosas que quiero hacer. De tal hora a tal hora, este otro. Cuando tengo que leer de continuo, 2 horas, ha designado para leer un artículo o lo que sea, pongo un papel al lado y voy anotando la hora en que empiezo a trabajar y la hora en que me levanto y voy al baño o voy a tomar café. Entonces me doy cuenta, oye, este receso está muy largo. No, ya me siento y sigo. Ok, el trabajo 12 horas en el día. Sí, pero realmente utilizo 9. Entonces, ese es algo que hay que mejorar, que siempre se puede mejorar. A darle la palabra a alguien más. Señorita Santos, ¿algún comentario? Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Y no cree que también es conveniente? O sea, ¿no cree que también se, es...? Se fue la comunicación. Señor Pesante. ¿Sí? ¿Ah? ¿Me escucha? Es que, sí. Dígalo de nuevo, se cortó la comunicación. Ok, ¿no cree que sea conveniente también empezar las clases un poquito más tarde? Porque yo creo que 7 de la mañana la gente, a veces, por ejemplo, resolviendo los ejercicios... El problema con eso, señor Pesantes, hemos buscado la mejor forma. Y algunas personas decían, cuando se empieza más tarde, el problema es que en la casa muchas veces usted tiene que compartir el internet. Y cuando sea presencial. Los que nos sugirieron fue eso, es decir, tratar de, o sea, yo soy mañanero y por eso me gusta empezar temprano. Entonces, en alguno de los 2 años anteriores, pusimos eso sobre la mesa. Y la sugerencia de los estudiantes fue eso, es decir, la hora está bien, bien temprano y luego la otra bien tarde, la otra materia. ¿Por qué? Porque en la mitad se comparte el internet en casa. Entonces, tengo 2 hermanos y en un momento estamos compartiendo los 3 el ancho de banda y es un lío. Entonces, ahí alzada la mano del señor Hidrobo y luego vamos a la señorita Santos. ¿Señor Hidrobo iba a decir algo? Sí, con respecto a la hora, no sé qué tan distinto sería, ya que en el próximo semestre será presencial, ¿no? Sí. Con respecto a esa hora, si se la va a cambiar, hacer un poco más tarde. Normalmente yo prefiero, o sea, esta materia es bien analítica. Vibraciones mecánicas, que viene el próximo semestre, es tan analítica como esta. Entonces, si yo di una clase originalmente, a veces la secretaria selecciona los horarios y otro, y me pone vibraciones mecánicas a las 11:30 de la mañana. Una anécdota. En Michigan había una materia equivalente a las vibraciones mecánicas. Ya se llama NA340. Nivel 300, tercer año. El 4 significa que es una materia del área de dinámica y el 0 significa que es una materia teórica. Al final de un semestre, yo no viví, alguien me lo contó, los estudiantes le hicieron una camiseta y le imprimieron aquí el dashboard, el resorte, el amortiguador y el bloque. Y la leyenda aquí arriba decía, yo sobreviví NA340. Entonces, tener una materia
como esa, bien analítica, a las 10, 11 de la mañana, cuando ya hemos tenido 2, 3 horas de actividad antes, no es conveniente. Bueno, otra cosa que quisiera preguntar o si es que se pudiera implementar, que se venía viendo en los inicios de los primeros cursos que se toma hasta después, si es lo de, ¿cómo se llama esto? De controles de lectura. No sé, que es, o sea, yo lo en el inicio de cuando entré después lo veía muy bueno porque así nos forzaba obligatoriamente a tener que leer material a la clase anterior para poder entender la clase que vayamos a ver, y eso también valía puntos y nos puede ayudar un poco a subir un Ah, poco la ahí viene el calificación lío, ahí viene el también. lío, ahí viene el lío. Viene el lío, ahí viene el lío. Esas cosas, creo yo, son las que facilitan el negocio, créanlo. Yo fui formado así, estricto. Si ustedes manejan bien el material, no hay manera, no hay manera, o sea, no hay forma de que yo les dé una evaluación y ustedes salgan mal. No hay forma. Yo los puedo evaluar de diferente forma, pero si ustedes están bien preparados, no hay examen que se les pare. Yo no voy a dar puntos por participar en clase, definitivamente que no. Eso quita seriedad al proceso. Quita seriedad al proceso. Definitivamente que eso no lo voy a hacer. No, no, no de da puntos por participar, digo los controles de lectura. El problema, señor Hidrobo, es, fíjese usted cómo estamos nosotros trabajando. ¿Dónde mete un control de lectura en el qué Por hora eso quitaría? Ese es un decía que lío. no sé, no sabía Es un si poco en... apretado. Algunos de ustedes han comentado eso de que yo asigné un material y ustedes les ayudó para revisarlo antes y todo lo demás. Pero fíjense bien, por eso, ¿cuántas materias tienen disponible notas de clase? Esta lo tiene. Justamente porque yo creo que eso es muy, muy útil. Pero si ustedes tienen material, es cuestión de sentarme y echar una mirada. Y estoy listo para el material que va a venir de esa sesión. Pero ya es, o sea, es iniciativa de ustedes. Aquí hay otra gente que me gustaría escuchar. Íbamos con la señorita Santos, no sé si está aquí. Se salió. Aquí estoy. Bueno, no la No, veo. aquí Ah, estoy. ok. Ya, dígame. ¿Algún comentario? Que me gustaría también tener la camiseta de yo pasé de estructuras. Se puede hacer. También decir que su materia en realidad lo que me ha enseñado es a tener disciplina con mi tiempo. Como usted lo expresa desde el principio en el primer deber, establecimos un horario que debíamos cumplir, o sea, okay, para organizarnos. Entonces, eso me llamó la atención porque el año pasado también lo hizo y dije, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos exige un horario? ¿Quiere saber de nuestra vida? ¿Qué pasó? Pero me di cuenta que en revisar el material, así como lo hizo el compañero que salió bien en el examen anterior, a través de los videos, o sea, fue bueno porque uno, como no entiende Esa totalmente el parte, ¿podría inglés repetir? el 100%, Uh-huh. ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, bueno. Siga, siga. O sea, como uno no entiende el inglés al 100%, me gustó que el material fuese virtual, porque yo tenía la opción de volver a repetir y si no lo entendía, no lo cogí al principio. Fue bueno también retroalimentarnos de los demás compañeros que salieron bien, porque ahora digo, bueno, yo también puedo hacerlo, voy a revisar el material, o sea,
se puede. Y también me gustaría decir que fuese bueno que nos diéramos como estudiantes la oportunidad de ser más, de compartir el conocimiento, de que no solo el deber sea individual, porque uno puede decir, yo hice bien la tarea, yo estoy segura de lo que hice, pero si yo no soy capaz de comparar y decirle a mi compañero, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te salió? Y establecer las equivocaciones y errores para después ir donde el ayudante y decirle, oiga, ayudante, dígame, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo hago este proceso? ¿Qué aplico? ¿Qué debo considerar? Así, o sea, me parece bueno en ese sentido. Y de ahí, el material, claro que fue extenso, claro que es fuerte, nos tenía ahí sufriendo. Pero, de todas maneras, vea, respecto del trabajo de grupo, fíjense bien, es algo que vale la pena comentar. Es decir, ustedes se sientan a trabajar en grupo, por ejemplo, y cada persona trabaja o tiene unas posibilidades diferentes. Entonces, era un poco de esto más que de lo de acá. Entonces, el estudiante avanza más rápido. ¿Qué es lo que pasa con el de acá? No es que es tonto ni nada por el estilo, simplemente que no tiene esta capacidad tan desarrollada y ese tipo de problema lo entiende un poco más lindamente. ¿Cuál es el lío? El lío es que el de acá avanza muy rápido, lo resuelve, y el de acá, ¿qué hace? En español. Díganlo en español para que todo lo entendemos. Lo que hace es copiarlo. Ese es el peligro, porque viene la evaluación, como ustedes han reconocido, los deberes y las evaluaciones no son iguales, pero son bastante cercanos. Si yo no he hecho este problema en detalle, el de acá no voy a salir bien. Ese es el lío. Entonces, trabajar en equipo es bueno, definitivamente, definitivamente, pero hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo. O sea, y me preguntaba también cómo serían las siguientes clases, porque ya que no, o sea, vamos a ir a la presencialidad. Sí. No, ya no creo que habrán videos para revisar y si será en inglés. O sea, a ver, el siguiente semestre toca vibraciones mecánicas y elementos finitos. Vibraciones mecánicas es en español, elementos finitos es en inglés. Definitivamente que la inquietud de seguir utilizando la capacidad de grabar está en todo lado. Hemos visto que es una tremenda ayuda y de alguna forma vamos a tratar de. Una opción es la que ustedes me han hecho notar acá. Es decir, simplemente coger el material de los cursos que ya tuvimos, tratar de pulirlo, organizarlo mejor, de tal manera que cada sesión alguien abre un video y ya sabe más o menos cuál es el contenido, o en su defecto hacer una tabla de contenido, ¿no? Con tiempos de duración, material, cosas por el estilo, de tal manera que uno entra con poco menos que en una biblioteca y sabe qué tomo quiere abrir, pero de la anterior. Creo que se colgó, doctor. En algún lado para que esté disponible. Definitivamente que hemos encontrado es una tremenda mejora. Gracias. Señorita Lechuga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Algún comentario? Buenos días. Buenos días. Bueno, en general sí me gustó la materia. Sí, sí estaba muy interesante. Y sí, también veo que es un avance continuo en cada una de las clases. Sí, me chocó mucho el tema de que en inglés, pensé que sabía inglés hasta esta clase. Y ¿usted tiene aprobado los 5 cursos de inglés? Sí.
Sí, ya pasé. Ese es el lío, ese es el lío, que ustedes cortan camino. Ay, sí. Mire, mire, fuimos con la profesora encargada del inglés de la universidad. No recuerdo el nombre ni nada por el estilo, porque no se trata de molestar a nadie. Ella nos decía que al final del semestre, ella veía, ¿no? Acá tenían unos Excel en la antes y acá tiene la calificación final. Y ella nos decía, es verdad, yo veo que este estudiante no tiene buen nivel de inglés, pero ta, 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 y al final. Acá. Entonces, ahí es lo que hay que tener un poco de cuidado. Y ahí viene lo que algunos de ustedes comentaban, ¿no? Le doy 3 puntos por levantar la mano. Le doy 3 puntos por hacer una pregunta. Le doy 3 puntos por venir a. Eso no es serio. Y ese es el resultado. Si usted toma 5 cursos de inglés, es decir, no debería haber tanto problema. Menos que. A No, menos que usted ya haya cortado camino aquí y allá y realmente aprobó los cursos, pero siga, siga, señorita Lechuga. sí, vi en inglés, yo convalidé hasta el cuarto, ya, y sí vi el cuarto y el quinto. Y entonces también he tomado cursos en inglés, solamente que he sido muy mala en el speaking. Eso sí, sé que me falta muchísimo. Pero en lo que son sus clases, sí, sí lo he entendido, sí, sí lo entiendo en inglés. El otro problema que tengo, pero así yo, es de que soy muy mala memorizando y para hacer las lecciones tengo que estar repite, repite, repite cada una de las fórmulas. Ahora, sobre eso, yo les he comentado, ¿no? Por ejemplo, hay cierta información que es bueno tenerla en la cabeza, ¿no? Por decir algo, si ustedes están en el área de maquinaria, ¿cuántos kilogramos metro por segundo tiene un HP? Es un número que uno necesita. Ahorita estamos con un lío allí que yo estoy medio ayudando con el doctor Paredes en una empresa. Pidieron que hicieran unas mediciones, todo esto. Y el lío es torque. Tenemos la potencia del motor a 1800 RPM. Oye, hay que convertir. Pero ese proceso, uno dice, voy a ver una tabla. No, ese número tiene que estar en la cabeza. Asimismo, hay ciertas cuestiones en cada área clásica. ¿Cuántos galones hay un metro cúbico? Usted va a ver que va a un barco y dice, oye, tengo tanto capacidad de tantos galones. Chuta, pero yo quiero tener una idea de cómo eso, convertirlo a toneladas, porque me interesa saber cuánto se hunde el barco. Diablos. Entonces, igual en estructuras, ¿sí? Las propiedades mecánicas, ciertas fórmulas básicas sobre flexión, ¿sí? Esas hay que recordar. Pero yo intento que esto no sea un ejercicio de memoria. Por eso es que ustedes vieron que en los exámenes, yo les doy las fórmulas básicas. O sea, de tal manera que no sea necesario guardar todo en esta cabezota. Y todo, pero hay ciertas relaciones básicas que hay que recordarlas. ¿Cómo estuvo su prerequisito? ¿Qué tan bien le fue en mecánica de sólidos? ¿Tan exigente fue ese curso para usted? En mecánica de sólidos me fue muy bien. ¿Y fue muy exigente el curso? Sí. Mandaban tareas. Era muy parecido a estructura, solamente de que, no sé, se lo veía más fácil. Era. Y si son las mismas estructuras, yo no inventé nueva estructura. Sí. Pero Romero Yandri, ¿algún comentario? Señor Romero, oh, ahí está. Buen día, doctor. De los 3 puntos del contenido, a pesar que es inglés, sí es fácil de entender, sí tiene terminologías digeribles. Solo tengo un inconveniente con la parte experimental. Me hubiera gustado que tenga más tiempo. No sé si es por la cantidad de estudiantes que estuvo este año y no se pudo dar esa facilidad. Sí, Y eso fue el lío.
Es decir, si esto hubiera sido en un semestre estándar, es decir, nosotros normalmente, o sea, se separa todas las sesiones, o sea, todos los grupos tienen tiempo de estar más en el laboratorio y fajarse con los líos de los extensómetros y soldar y chequear. Pero ahora había que apretarlo, ¿no? Porque había 10, 12 grupos, entonces es un lío. Siga, siga. ¿Las tareas? Sí, es comprensible esa parte. De ahí las tareas sí me han ayudado a comprender un poco más sobre los temas y hacer relaciones entre las sociedades clasificadoras. Y lo que sí me hubiera gustado, quizás por el tiempo o por la pandemia, hubiera sido como que un proyecto como de competencia, no sé, y aplicar los conocimientos aprendidos. En el pasado teníamos dos cursos de estructura, entonces ahí teníamos un concurso. Y entonces el concurso era para construir unas estructuras con láminas de balsa y le aplicábamos carga terminal. Y era el concurso, en fin, tratábamos de elegir la estructura que soportaba más y todo lo demás. Pero aquí, o sea, no habría tiempo. Es decir, no es como, yo no sé si quizás lo podríamos meter en elementos finitos. ¿Qué dice usted, Isaac? Quizá, no sé. Pero el problema es ese. Teníamos 4 años y medio y ahora solo tenemos 4. Entonces tuvimos que cortar un poco las actividades. Ese es el libro. Pero sí, hay tantas cosas que podrían hacer, pero necesitaríamos un poco más de tiempo. No sé si estamos de acuerdo. Siga, siga, por favor. ¿Alguna observación? Más, no sé, no tiene que estar abriendo.